Nos encanta seguir contando con su fiel sintonía a través de la señal de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Todo un éxito fue el concierto que organizó Blue Nicaragua anoche en nuestro país para darle la bienvenida por tercera ocasión a Juan Esteban Aristizábal, conocido a nivel mundial como Juanes. Definitivamente, el cantautor colombiano se lució. Desde las 10 de la noche, él estuvo sobre el escenario que se instaló en el terreno contiguo a Galerías Santo Domingo y finalizó a eso de las 12 y 10 minutos de la medianoche. El público coreó cada una de sus canciones y Juanes siempre tenía bien puestos los pies sobre la tierra. Él les pedía a cada instante a sus fanáticos pinoleros que por favor le indicaran qué canciones querían escuchar. Así que no solamente promovió su más reciente placa discográfica, sino que también hizo un recorrido por su amplia discografía. También queremos felicitar a nuestro representante, Mario Sacasa, quien minutos antes interpretó varias de sus canciones en representación de la raza pinolera. Juanes prometió que regresará por cuarta vez y que siempre se lleva un grato recuerdo de todos los nicaragüenses. Así que en nombre de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, felicidades a Blue Nicaragua porque una vez más se lució. ¿Y qué les parece si les dejo una probadita de lo que fue el concierto de Juanes con esta canción que ya es icónica? Adiós le pido. Desde que Juanes aterrizó en suelo patrio un día antes de su concierto, se mostró humilde, abrazó a sus fanáticos, permitió firmar autógrafos y por si fuera poco, anoche, una hora antes de este show, él decidió compartir con varios faranduleros que tuvieron el placer de conocerlo cara a cara a través de un meet and greet. Entre esos afortunados estaba un niño que es ciego de nuestro país y actualmente estudia en el Conservatorio de Música de la UPOLI. Juanes lo entrevistó y hasta lo retó y le dijo que si era capaz de cantar con él usando su guitarra la famosa canción La Camisa Negra. La respuesta del niño fue positiva y afortunadamente captamos estas imágenes porque según las leyes de los conciertos en el país, los camarógrafos de las distintas televisoras solo les es permitido grabar las tres primeras canciones y esto sucedió casi al finalizar el show. Pero como siempre nosotros, les traemos las imágenes correspondientes. ¡Adelante! Camisa negra.
Definitivamente Juanes se lució. Felicidades también a este jovencito que es amante de toda la música de Juanes y aceptó el reto. Ahora puede decir misión cumplida. Haremos otra pausa comercial y cuando regresemos veremos qué están haciendo los famosos locales en las redes sociales.